So Omar, hey, thank you for being on Fab TV. Thank you, Fernando. Mucho gusto en saludarte. Mucho gusto también. ¿Y cómo te gusta el fondo? Bueno, es una foto vieja. Ahí me veo mucho más joven. I look a lot younger. Yes, it was like a year ago. Plus Photoshop, you know. Obviamente, tengo el pelo pintado. En realidad, en persona no soy tan feo, ni tan... Soy más chaparro en persona. La gente cuando me ve se desilusiona. Que en la tele me veo muy bien y en persona soy más chaparro, más arrugado, más canoso, no más es viejo. Cierto, no es cierto. Sí, pero huelo mejor, ¿verdad? En persona huelo mejor. Pero tú eres más chistoso. Soy más simpático. Hay gente que piensa que soy mamón en la calle y la realidad es que siempre trato muy bien a la gente. Me gusta ser amable. Está sí. en mi ADN. ¿Cuál es tu favorito show que existe? Yo sé que es una pregunta difícil, pero escoja uno escoja tu, como te fue tan bien y el guest star era tan cool. ¿Cuál era? Es que han sido tres temporadas de la primera temporada. Okay. La primera temporada, ¿quién era tu favorito? ¿Era Kate? ¿Era Camille? ¿Quién era tu favorito persona? Come on. I know, I'm putting you on the spot. Come on. No, a la mayoría de mis invitados los conozco y los quiero como amigos, pero creo que me divertí mucho con Eugenio Derbez, con Adal Ramones y con Kay del Castillo y Fabiola Campomanes y Larry Hernández. Ellos tres hicimos un show que terminamos un poquito tomados, se nos pasaron las copas y fue muy divertido. Y ahora en la tercera y en la segunda, ay no, pues es que es difícil esa pregunta, Fernando. Lo sé. Pero ellos, Edith Márquez. Por eso la pregunto. Sí. Todo lo que tú haces es divertirte y ser fiesta. Ese es su trabajo. Pues sí, fíjate que sí. mi trabajo es divertirme primero para poder divertir a los demás. Entonces es un trabajo privilegiado. Sin embargo, tiene su desafío, ¿no? Porque ¿cómo puedes divertirte si estás pensando en a qué horas hay que mandar a corte, el monólogo, el invitado, la edición del programa, el tiempo, los comerciales? Como soy productor, entonces están pasando muchas cosas en mi cabeza. El catering, hay que recoger al otro invitado al aeropuerto, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que están pasando. Entonces el desafío es dejar eso a un lado, dejar de pensar como productor y pensar como Omar divirtiéndose con amigos en la sala. Pues esa es parte de mi otra pregunta, entonces, porque tú eres productor. ¿Cómo, qué es lo más difícil que la gente no ve que tú haces para hacer este show? Yo sé de recoger gente en el aeropuerto y todo, pero ¿qué es asegurar los guest stars? Or ¿qué es lo más difícil? Porque cuando el show ya está andando, tú eres perfecto, bailando y haciendo todas tus cosas. Pero ¿qué es difícil? A ver, sé que nada es difícil con la cara que haces. El tiempo, porque estamos limitados. Cuando se decide grabar una temporada, tenemos un foro en Estrella TV donde hacen otros programas, hacen Tengo Talento, hacen La Máscara del Amor, hay varios proyectos. Entonces tengo que terminar de grabar la temporada en un mes y esto es grabar solamente los lunes y los jueves. Entonces yo creo que lo más difícil es a veces terminar los programas a tiempo, porque en un solo día a veces tengo que grabar tres programas. Wow. Tres programas en un día. Y a veces cada programa tiene cuatro o cinco invitados, ¿no? Entonces, en mi cabeza tengo que tener planeadas las preguntas, las dinámicas, los juegos, la música, las canciones que voy a cantar, los personajes que voy a imitar, de 15 invitados, de tres programas. Wow. Y que no se empiece a alargar, porque yo no puedo tener a mis invitados hasta las 12 de la noche en el foro. Entonces eso es la parte más compleja, pero tenemos un gran equipo que yo no podría hacerlo solo, obviamente. Me siento muy cobijado por todos mis amigos. ¿Sabes lo que me gusta de tu show más que todo? Comparado como con Jimmy Fallon y Conan O'Brien, Jay Leno, toda esa gente que tiene sus talk shows, tú eres más conectado con la gente, mucho más conectado, te abrazas bien, todo se balanceó.
eso, esa parte me da mucho sentido, como es bien cool que eres así con toda la gente, no importa qué tan famosos son. Sabes que yo creo, Fernando, en la televisión, como en la vida, creo que lo más difícil es ser auténtico. Porque a cualquier persona le pones una cámara enfrente y automático queremos mostrar nuestro mejor lado. Y al querer mostrar nuestro mejor lado, saboteamos quiénes somos, saboteamos nuestra esencia. Y yo he tratado precisamente de quitarme de todas las capas de ego, de miedo, de que me vean como soy. Y por eso a veces tiene errores el programa y yo abrazo los errores. Porque si no hay errores, pues entonces se nota que está demasiado perfecto. A mí me gustan los errores porque uno cuando habla comete errores, ¿no? Cuando en la vida comete errores. Entonces trato de mantenerme muy auténtico y hablarles como si fueran realmente mis amigos. Y creo que el público identifica eso, que somos muy naturales. Ahorita, como estoy hablando contigo y estoy comiendo mis huevos campiranos. Completamente mis huevos campiranos. Exagerado, auténtico. ¿Vas a hacer unos shows en inglés? Tuvimos invitado a Mike Davis de los Chargers y estuvimos hablando en Spanglish. Estuvo James Harris, él es conductor de un programa que se llama $1 million Listing, que vende casas. También la entrevista fue en inglés. Sí. Acabo de invitar a Josh Duhamel, el que era esposo de Fergie. Hice una película con él en México y estamos viendo si alcanza a ir a esta temporada o la que sigue. Sí, pues, depende de los invitados. Y ahora con todo lo que te ha pasado con este show va súper bien, ahora vas a invitar como gente más como, decimos, más como americanos o más como latinos americanos que son bien famosos, como sus, no sé, ¿me entiendes? Como diferente gente que no es tanto del mundo latino, más internacional. Bueno, este programa está hecho por latinos y para latinos, ¿no? Sí. Pero, obviamente, si tuviera la oportunidad de que vaya al programa artistas internacionales, no sé, me encantaría entrevistar a Kevin Hart, a Dwayne Johnson, a cualquier artista así, nos encantaría, porque al final pues, el público latino conoce estas grandes estrellas, pero ahorita ha sido complejo por la pandemia, ¿no? Porque esa, ahorita que decías que la parte difícil, sobre todo en las primeras dos temporadas, era hacer un programa sin público y en medio de una pandemia donde los artistas no estaban seguros y les daba miedo, me cancelaban, decían que sí, luego cancelaban. Ha sido complejo, pero bueno, parece que la cuarta temporada ya vamos a tener público y pues la pandemia va bajando aquí en Estados Unidos, gracias a Dios, ¿no? ¿Dónde filmas el show? En Burbank, en los estudios de Burbank. Oh, ¿en serio? TV. ¿En serio? Esos estudios, no sé si sepas, Fernando, pero tengo entendido que eran de Michael Jackson. Ahí ensayó, hacía todas sus coreografías para el documental que estaba haciendo de This Is It. Entonces se siente la energía de Michael Jackson por ahí, sí. Oh, wow. Very cool. Y me gusta mucho el diseño. Todo el diseño del set, las sillas, el fondo, todo está bien hecho. Es que está súper bien hecho. Pues mira, te repito, para haber hecho un programa, porque realmente lo hicimos en agosto, empezamos a grabar, cuando la pandemia estaba más fuerte, fue un equipo pequeño, bueno, Andrew Alba, que es el productor, y Nadir Aziz, todo un equipo de gente que está ahí atrás, gente latina, me encanta que hay gente colombiana, cubanos, estadounidenses, Michael es de aquí de Los Ángeles, entonces como que hay un mix, pero todos dijeron, como que estábamos deseosos de darle la página a la pandemia, ¿no? De decir, hey, vamos a hacer algo, no, con los elementos que tengamos, ok, no hay público, ok, muchos invitados nos están cancelando, pero el show debe brillar sin público y sin importar quién sea el invitado. Si el invitado es una gran estrella o está empezando, el show debe de brillar y todos como que hicimos muy buen equipo y ¿qué te digo, hermano? A mí me encantó también todo el diseño,
el diseño de audio también. Hay gente muy profesional, colores, muy capaz. Los colores que usaste y todo, y cómo te vistes, sí. Todo. Bueno, esa es cosa de ellos. Esa no es cosa mía, es cosa de ellos. Ok, ok. No te creo, pero es ok. Entonces, en YouTube, ¿cuál es el más watched video? De los que hemos hecho en Tonight. Sí. Creo que la gente, por morbo, creo que vio mucho la entrevista con Kay del Castillo. Exactamente, sí. Porque yo no quería tocar el tema del Chapo Guzmán. Pero algo sucede, que yo tengo algunas preguntas diseñadas y luego las tiro y empiezo simplemente a escuchar a mi invitado y a veces ellos empiezan a contarme cosas que ni siquiera yo les pregunto. Y eso sucedió con Kate, que empezó a hablar y la gente es muy morbosa. Creo que eso es de las cosas que más llamó la atención. También cuando fue Eugenio Derbez o Adal Ramones, ¿no? Sí. Pero sí son de los videos más vistos. Ok. Pues ha sido un placer hablar contigo y pasar el desayuno. Sí, muchas gracias, Fernando. Que sigas que sigas entrevistando a mucha gente y ya viene lo bueno, brother. Ya se va a acabar la pandemia. Ya se va a acabar y yo quiero verte en un red carpet y yo quiero ir a visitarte, hacer un set visit allá en los estudios ahí. Ah, pues ojalá sí, que Diosito nos dé mucha salud para seguir haciendo locuras en la televisión y en el cine. Sí, sí. Pues mucha suerte, te va a ir súper bien y sigue haciendo lo que tú haces. Igualmente, señor Escobar, le mando un abrazo y qué gracias. Bonita cachucha abrazo. Trae. Abrazos de pandemia. Abrazos de pandemia. Okay. Provecho. Okay, chao. Bye. Bye.